You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. We're all having fun, bathing in the sun. We're all building castles, castles in the sand. We're having fun, we're having fun. ¿Qué tal, amigos? Recién levantado de la siesta, estoy durmiendo mal últimamente, necesito siesta para recuperarme. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo, por cierto, he puesto baño y a las palomas, ha atacado el águila calzada y ha llegado a posar sus patas sobre el agua. Afortunadamente ya no había palomas, me ha visto y ha salido calagando, cagando leches, pero ha sido un momento no emocionante, sino acojonante. Nada, se ha ido, a veces de vez en cuando pilla algo, pero aprovecha baños, situaciones así, pero no ha pasado nada. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo reflexivo, es un vídeo sobre el cambio de los grandes fondos, que a veces cambios de fechas, cambios de sobre todo de localidades, eliminaciones de grandes fondos, y me gustaría reflexionar con vosotros sobre algo que a lo mejor está a punto de ocurrir en Mallorca y, ¿por qué no? A lo mejor es una cosa que se va a votar la semana que viene, a ver si al menos los que van a votar pues piensan, reflexionan y toman la de mejor decisión posible. Bueno, vamos al lío. Antes de entrar en materia, me gustaría recordar que aquí, por ejemplo, en Menorca, en la península, cuando las temporadas eran dos calpes, dos 500 kilómetros y un 650, que era el gran fondo. Yo recuerdo la única vez que realmente yo me he enfadado con Florencio Mercadal, uno de los que no me deja volar, porque estábamos cambiando eso y decidimos incorporar un segundo gran fondo, un segundo Baza, que eran segundo 650, porque es que no podíamos ir más allá de 650 kilómetros. Y recuerdo, lo he contado una vez, que él luchaba para que todo continuara como siempre. De hecho, llegó hasta poner una pizarra en el club donde ponía quiénes quieren un Baza y quiénes quieren dos. Y Pedro Mir, el otro que no me deja volar, y yo luchamos hasta la saciedad. Lo de los dos Bazas salió de mí, y si hubiera podido poner tres, los hubiera puesto. De hecho se pusieron en el futuro. Y lo logramos salvar ese escollo. Siempre hay gente que es reticente, que no quiere progresar, que quiere... Menorca pasó de esas cuatro penínsulas, dos calpes, dos orihuelas, por ejemplo, y un Baza, de esas cinco sueltas, a dos calpes, dos orihuelas, que luego cambiaron a Sangoneras y algo parecido, que eran nacionales, y hemos llegado a hacer tres Bazas, una Almuñécar, que era 730, y una Marbella, que era 880. 8 o 9 sueltas con respecto a las 5 que hacíamos. El cambio fue brutal, se podía hacer, y durante años solamente se hacía un gran fondo, que eran 650 kilómetros. Se fue cambiando todo. Vale, siempre hay gente que pone la piedra ahí para que esas cosas no sucedan. En el caso mallorquín, Mallorca es especial, es una isla muy bonita, con muy buenos colombófilos, con muchísima pasión. Una isla donde se hacen cosas diferentes, como tener dos bandadas, eso no ocurre en ningún lugar del mundo, y donde realmente a día de hoy, y si lo reflexionáis bien, no hay muchas pérdidas. Me diréis, no, ¿cómo que no hay pérdidas, Pablo? Sí, pero no hay pérdidas como antes. Es decir, se ha convertido en una colombofilia, como en Menorca ahora mismo, donde el viento a favor ayuda, donde se busca ese viento a favor, y donde las pérdidas no son como las de antes. Pero no porque se haya incrementado la calidad en las palomas y en los colombófilos, sino porque la carretera es más sencilla ahora. Si uno analiza las pérdidas de Mallorca en toda la temporada, los colombófilos potentes, los buenos que los hay en Mallorca, son asumibles, son pérdidas asumibles, son pérdidas que en otra época no habían existido nunca. Ahora, si miramos a la gente que tiene problemas para tener las palomas bien, claro, entonces cualquier plan de vuelos va a ser difícil para ellos. Hay que intentar igualar por arriba, no por abajo. El de abajo se tiene que poner las pilas. Todo este vídeo, ¿por qué viene? Viene porque ahora quieren quitar Ayamonte. Ayamonte son 950, es la suelta que da prestigio a la colombofilia balear. Y esa suelta la quieren quitar, la quieren hacer especial. Especial significa que vaya quien quiera y que pongan un premio, pero fuera del campeonato. ¿Eso qué implica? Que irán 90 palomas, 80, que era lo que ocurría toda la vida. ¿Qué ocurría ahora? Que iban 600 palomas, 700.
Algunos dicen, no, pero es que van demasiadas palomas porque algunas van sin estar preparadas o cualquiera mete palomas para Ayamonte. Bueno, se pueden poner filtros, pero no quitéis Ayamonte. Yo me estoy imaginando a lo mejor un catalán en que de repente va mal un año y quitan Lisboa, o un canario quitan Casablanca. ¿Cómo les vas a quitar esas sueltas? O a un gallego Lloret de Mar, o a un belga Barcelona. Ayamonte tiene que estar, es la suelta que da prestigio a Baleares. Quitarla es dejar de avanzar. Desde mi posición, desde la mía, donde yo os veo, os observo, yo, por ejemplo, viajar en Mallorca me falta dificultad para lo que estoy acostumbrado. En los Bazas, por ejemplo, tenéis sueltas del 60%. En los Marbellas tenéis sueltas del 35-40%. A mí me falta alguna suelta potente. Alguna suelta potente es Ayamonte. Ahora me diréis, ¿qué es que el último Ayamonte fue del 1,5%? Se enjaularon 620 palomas y llegaron 10. 1,5%. Pues claro que es una animalada. Claro que las 10 palomas que vinieron valen oro. Pero claro que eso no hace colombofilia. ¿De Ayamonte hay que soltar con viento a favor? Sí, hay que ayudarlas. Lo que no hay que soltar con huracán. Es difícil encontrar el término medio. Estoy seguro que en Mallorca, en Marbella, el 29 de marzo, que es cuando se suele soltar, se suelta un día sin viento y Marbella es una suelta muy bonita. Porque hay Marbellas, ha habido especiales de Málaga del 18%. Así que todo depende de cómo sueltes, ¿vale? Pero fijaos, hasta hace nada, Ayamonte 2018 y Ayamonte 2019, sueltas del 19-20% a 1500 metros por minuto, como la de los canarios cuando vienen a Casablanca, que vienen con un cohete. Llegan las palomas, ostras, se anima todo el mundo, ahora iremos a Portugal, ahora pondremos a mil y pico. Y funcionan así, son de memoria corta, como Dory en Nemo. Y resulta que luego viene la pandemia, no se va un año, se va este año 2021 y las sueltas del 1,5%, sale mal. Claro, es que los ayamontes son sueltas que a partir de 900 y pico kilómetros con mar puede salir bien, medio bien, mal, fatal, no puedes controlar eso. Entonces, ahora quitar la suelta porque salió mal, no eleváis el nivel. Yo os rogaría, de verdad os rogaría que lo analizarais, que no quitarais Ayamonte, no la quitarais del campeonato. Que hay que soltar Ayamonte con un viento favor. Bueno, los canarios buscan el viento a favor. Yo soy contrario a buscar el viento a favor en todas las sueltas todo el puñetero año. Pero en un gran fondo de 950 kilómetros en mar, si tienen brisa o 10 kilómetros por hora de viento a favor, claro que es bueno, claro que es potable, claro que es interesante. Pero yo creo también que de una suelta de 950 kilómetros las palomas no tendrían que llegar en el día. Y más nosotros que soltamos en marzo, principios de abril, donde ya sabéis que a las 6 de la noche es de noche precisamente. Entonces, lo que no me gusta es un ayamonte cuando vengan en el día, en 9-10 horas, y a las 3 de la tarde las tengas aquí. Pues no, sea Casablanca, sea Lisboa, sea lo que sea, no estoy a favor de eso. Yo os haría reflexionar, de verdad, Ayamonte da prestigio a Baleares, da prestigio a Mallorca, es el gran fondo, es una suelta especial, diferente. Yo he podido estar en contra de cuando soltáis con huracán, pero es verdad que la de este año ha sido terrible, pero hay que buscar, hay que seguir. Yo vuelvo a insistir, el catalán no quita Lisboa porque un año sea malo, sabe que es Lisboa, sabe su dificultad, hay que tener ese espíritu. Y luego, por otra parte, ¿qué vais a seleccionar si Ayamonte, que es la única suelta que realmente tenía unas grandes dificultades y unos porcentajes mínimos, la quitáis y la ponéis de especial? Otros me dirán, no, Pablo, pero es que va mucha morralla a Ayamonte. Pues poned filtros. Obligaciones. No estoy a favor. Yo creo que cada uno es responsable en su palomar de sus palomas y sabe lo que tiene que hacer con ellas. No me gustan las obligaciones. Ahora, no quitéis Ayamonte. Prefiero que pongáis una obligación y que digáis, toda paloma que tenga que pasar por Ayamonte tiene que haber pasado por tal. Bueno, así vamos a intentar hacer pues más selección, pero no quitéis Ayamonte, os lo ruego, no lo quitéis. Ayamonte es la vida para el gran fondista, es la suelta por antonomasia, es todo para un gran fondista. Entonces, quitarlo y ponerlo de especial, pues eso ya va a consistir en hacernos daño, en tener menos sueltas donde preparar esas palomas. Yo no lo haría, se va a votar el viernes que viene, creo que es viernes 22, para quitarla o no quitarla del Grupo Mallorca. Yo no la quitaría, es una suelta clave. Haría todo lo posible para a lo mejor filtrar, para intentar que las palomas que vayan a Ayamonte sean palomas más potentes o que tengan unas obligaciones para ir a esa suelta. Vale, te lo compro, aunque no estoy de acuerdo, pero no la quitéis, esa suelta es clave. Yo vuelvo a insistir, ser un catalán o un gallego y que te quiten Lloret de Mar, por ejemplo, los gallegos que antes tenían un plan de vuelo mucho más potente que el de ahora, el de hace 20 o 30 años, los gallegos estaban en la pirámide, en la cúspide, y su plan de vuelos no tiene nada que ver con el de antaño. Pero si tú, por ejemplo, Almansa es una suelta que marcan. Yo he visto Almansas del 40%. No es que quiera perder palomas, pero sí, es un baremo para medir la dificultad. Y Lloret de Mar es una señora suelta. Ahora dile a un gallego que vas a quitar Lloret de Mar. No puedes.
No puedes quitar a Ayamonte. Ayamonte es la suelta que hace que el colombófilo la esté esperando, que esté esperando esa paloma de Ayamonte, esa paloma de Casablanca, esa paloma de Barcelona. Es la magia. Esa paloma de cualquier sitio donde tú residas, que es el gran fondo. Y solamente verla llegar implica magia, implica gran fondo. Gran fondo en las sangres. Levantarte con el cafecito a las 5 de la mañana esperando la paloma de Ayamonte, que va a llegar. Ahora quitamos a Ayamonte y vamos a hacerlo un especial, donde irán 4 gatos. Y donde la gente, ¿dónde pondrá las palomas? Pondrá las palomas en los campeonatos. Marbella, analizad los Marbellas de los últimos 10-15 años. Son sueltas del 35-40%. Hay gente que mete 4, 5 y 8 palomas de Marbella, que está muy bien. Pero no quitéis la suelta reina. No quitéis el Alpe d'Huez. No, el Tourmalet. No quitéis eso. Eso es... Bueno, me da mucha pena. Este vídeo es un vídeo conciliador, ¿no? Es un vídeo de radical, de decir... No, es un vídeo tratando de que pienses, de que cuando vayas a votar eso, que pienses que Ayamonte os da prestigio, que Ayamonte os da la vida, que Ayamonte hace que la gente gire el cuello para ver qué habéis hecho en Ayamonte. Un abrazo, amigos. You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. We're all having fun, bathing in the sun. We're all building castles, castles in the sand. We're having fun, we're having fun.